En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. La Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, en coordinación con la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, realizaron el traslado aéreo de una mujer proveniente del municipio de Apatzingán tras complicaciones médicas en su embarazo. El primer servicio médico aéreo del año benefició a la señora María del Carmen Soria Sánchez, de 31 años de edad, oriunda de Tierra Caliente, quien presentaba 6 meses de gestación con alto riesgo, que pone en peligro su vida y la del producto. Motivo por el cual el personal de Protección Civil Municipal solicitó el apoyo para el traslado de la mujer del Hospital Civil Ramón Ponce a la capital michoacana. Específicamente, al Hospital de la Mujer asistió en el vuelo por un médico y paramédico de la dependencia gubernamental. Ante esto, el personal especializado de Protección Civil destacó que los factores que pueden originar un embarazo de alto riesgo y por tal un servicio médico aéreo son los antecedentes sociales, es decir, que la paciente viva lejos de los centros de salud o un embarazo no controlado. Con información de redacción, informa Quasar TV.